área con Lux a solas. A resolverlo entre ambos va Sornosa. Hola gente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lucas. Como ven, tengo el pelo para todos lados. Pero bueno, hoy vamos a estar reaccionando lo que va a ser la Copa Libertadores. Hoy River juega contra Liga de Quito. Vamos con un plantel suplente porque, bueno, el sábado sabemos que se define lo que va a ser el campeonato del fútbol argentino, aunque se está definiendo entre River y Boca. Y bueno, la verdad que hoy por hoy es prioridad en lo que es para Gallardo y lo que es para los hinchas de River. Así que nada, vamos a estar apoyando, que tenemos que empezar con el pie derecho. El partido de lo que va a ser la Copa Libertadores 2020. Así que nada, gente, como siempre les digo, acá tienen mis redes sociales para que vayan, me siguen, me hablen. Gracias por toda la buena onda que me están tirando. Gracias por todos los que se están suscribiendo, que estamos creciendo. La verdad que estoy muy agradecido. La buena onda que me tiran siempre las redes sociales, sea por Instagram que me hablan o sea por Facebook. La verdad que estoy muy agradecido por todos ustedes. Así que nada, vamos a colocar el video de hoy, así que vamos con la intro. Se viene River, Vamos River, vamos, vamos. Arrancó, gente. Se hace largo el partido, gente. Se va a hacer larguísimo. Tenemos menos fútbol que... Dale, Ferreira. Alguien que le haga un cruce, boludo. No puede, no. Vos. Bien, Ferreira, bien. Como decía la torre, se acercaba Villarruel, la pegada de Sornosa. El centro al palo corto. Entró Guerra. ¡Gol! Qué largo se va a hacer el partido. Gol de la Liga de Quito Antis. A que psicológicamente esté fortalecido. Se abre con poné, el área, poné. Llega Paredes, el centro de Paredes. ¿A quién le tiró el centro, Paredes? Tampoco es cuestión para River de desesperar. De un de River, la llegada de Quintero. No pueden ir los dos. Bien, Monia, bien. No pueden pasar los dos de largo. Dios mío, qué malo que son. Suculini, sos un burro. Mío, no te puedes girar así todo lento, boludo. El árbitro marca saque de algo. Me había parecido córner, Ya tiene Robert. Alguien a buscar, ahí tenés que buscar a Carrascal. Dale, hacete cargo un poco del equipo. Otra vez, Robert. Esta cadena de pases es vital. Sí. Vital. Lo que ocurre es que en algún momento hay que dejar ese pase de seguridad. ¡Oh, Dios! Porque te apremian. Ataca River con Prato. Rechaza Paco Rodríguez. No puede correr Prato. ¿Por qué no le dan el pelota al pie o no le den ni un pase? Va el capitán Poncio con vamos, Carrascal. No pudo con Guerra. Derivó en Ferreira. Ferreira, Dios mío, horrible. Villarruel. Bien, Suculini, Otro anticipo de Suculini. La vuelta de Martínez Borja. La recuperó el colombiano, el ex americano. Concha de tu madre. La torre. Ese equipo en Colombia. Quintero va corriendo. Perlaza se va acoplando. Mufa de mierda de la torre. Perlaza. A ver, acostumbra a... Ahí no decís, no, bien, Bernaza, bien, Bernaza. El juego para Carrascal. Dios mío, Carrascal, Dios. Siete amigo de la pelota, que no muerde. Muy fino, ¿no? Con la pelota, pero está después. Suculini, bien. Sornosa, defiende Poncio, va Paredes sobre Caicedo. Se reordena Martínez Borja, ya la para Martínez Borja, gol. El camión Martínez Borja, Dios mío. Ferreira, tranquilo, Ferreira, no patié, Ferreira, no patié. Pero apenas puede. Sí, sí. No, gordo, sacá el gordo, sacalo, boludo. Está caminando, Prato, sacalo, boludo. Así. Futbolística, anímica, es un líder, por naturaleza. Nunca des un pase sobrando, la concha de tu madre, cuando estás perdiendo 2-0, Carrascal y la puta que te parió. Bueno, gente, terminó el primer tiempo, horrible, la verdad, horrible, bueno, hacemos lo que podemos nomás, así que en un ratito vamos con el segundo tiempo. Bueno, vamos a arrancar con el segundo tiempo.
River 2 abajo, la verdad es que no estamos jugando a nada, pero bueno, vamos a ver qué nos espera el segundo tiempo. No tengo mucho para decir. Están contentos estos putos porque la primera vez que River está pasando, está dando lástima River. Pero bueno, como siempre, vamos a la gallina, vamos a apoyar. Dale. Ahí está, fácil. Prato conecta, corre Julián Álvarez con la zurda. No, Julián, parala, es una sola que tiene que pasar. Habrá tiro de meta para Gavarini, pero otra vez River se acerca al gol y se acerca al arco de Gavarini. Rojas, la tiene River. Medio, lo mejor, el minuto del partido, River. Descansa con la pelota al menos e intenta buscar la calle que lo lleve al primero del partido. Por favor, no puedo creer que River juegue tan mal. Pudo asentar en no estoy acostumbrado a este River, no estoy acostumbrado. Pone loco, asumir el rol de defender. Ferreira no podía, Perlaza va, Ferreira encaró y cerró la puerta. Amigo, es un equipo, boludo. Esto es un equipo, Ferreira, es un equipo, boludo. Todas las visitas individuales, todas las hiciste mal, boludo. Salió Robert Rock, que es igual a problemas. Vas a sufrir. Dale, así Bolivia no se. ¡Dale! ¡Tío! ¡Un pase simple! ¡Lo aprendí en el Body Fútbol! Sí, seguí tirando pelotazos. Loco, estoy sufriendo este partido, loco. Lo sufro porque me da sangre a la vista, loco, el partido. Amigos, son horribles, por favor, son horribles estos ecuatorianos. No podemos ser tan malos nosotros. Qué desastre, River. Qué desastre. La transmisión, un desastre todo este partido, un desastre, bro. Ya veremos cómo fue. No puedo creer. Lo concreto es que se va a expulsar Bolonia, supongo que quedó mano a mano con Junior Sornosa. Supongo. Sí, supongo que metió la mano. A ver, voy a imaginar la jugada. Va directo Junior. No, el toquecito para Aguirre. El rebote. El córner. Penal. ¿Qué? Y esto termina en penal. Otro accidente. Zuculini. Que habla con Rojas, vio una mano antinatural y que amplió, ¿no?, el volumen corporal. Tendría que haber visto eso. Está en una posición. No. Seguimos confundiendo con el federal. Se da vuelta además. Usted dijiste. A ver cómo han estudiado a Sornosa. Contra Delfín ganó la Supercopa de Ecuador, este equipo de la Liga de Quito. Le dio cruzado y abajo Sornosa. Veremos si es su tiro de seguridad en los penales o no. Lo que sabemos es que tiene buena pegada al 10. Cara a cara encerrado dentro del área con Lux a solas. A resolverlo entre ambos va Sornosa. ¡Gol! De la Liga de Quito. No desaprovechó la cortesía Andrés Rojas. Junior Sornosa, más que Junior, jugador mayor que tiene respeto. El toque de Girotti, que se desayala. Me río para no llorar. Y a Paredes la sacó. El lateral por izquierda de la Liga de Quito, falta. Ya el tiempo cumplido. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. La verdad que fue un desastre, River, pero bueno. Ahora vamos a estar reaccionando lo que va a ser el fin de semana del sábado. Lo que va a ser el fin de semana del sábado, la definición del campeonato. Así que nada, bueno. Por eso dejamos este partido pasar. La verdad que no pensé que iba a ser tanta la diferencia. Pero bueno, como siempre les digo, acá les dejo las redes sociales para que vayan, me sigan, me hablen. Y nada, gracias por el apoyo de siempre y nos estamos viendo en el próximo video, gente. Chau.